objetivo que se corresponde con la actividad y con la actitud que siempre tienen los bomberos. Cuando tiene que salir a auxiliar a alguien, esa persona o esas personas accidentadas no han pedido que vengan. Sin embargo, ellos acuden. Sin embargo, van a ir, van a hacer todo lo posible para rescatar esas vidas y solucionar el problema y la angustia de las personas que necesitan de su ayuda, de su sacrificio y de su vocación. Y también, por supuesto, salvando las distancias que hay entre Jesús y nosotros, ¿no? Pero quizás ustedes no tengan conciencia, o quizás sí, pero ¿cuántas vidas habrán salvado? Por llegar a tiempo, por actuar como corresponde, con diligencia y también con la instrucción necesaria para atender esos casos. Por eso yo quería decirles humildemente a ustedes que tienen esta vocación, porque esto es una vocación, más que una tarea o un servicio. Y vocación es el definitivo llamado que Dios nos hace a prestar algo, a hacer algo por nuestros hermanos. Nos viene de adentro. Algunos eran curas, otros médicos, enfermeros. Ustedes no ven. Lo hacen sin ningún interés especial de nada. Simplemente porque quieren servir a la comunidad. Y Dios los ha llamado para eso. Por eso en este día quiero, en nombre de toda la comunidad de santos, por lo menos aquí de la parroquia San Pablo y de toda la comunidad, seguramente, gracias. Uno tiene que tener ese sentido de gratitud por aquellos que dan, entregan su vida, su tiempo. Todos tienen su trabajo y a lo mejor los momentos de descanso los dedican para sostener, para mantener los elementos necesarios y también, algo que es muy importante, la formación de los chicos que, bueno, serán los que nos van a suceder.